una calumnia. Están, desde luego, muy molestos lamentablemente, la prensa, como hemos visto, no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos, tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios. Y aquí también. Pero no hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas. Acuérdense que a García Luna lo nombraron, creo que el mejor policía del mundo, allá en Estados Unidos. Y le han dado premios Nobel a represores. No hay que dejarnos engañar con eso. Y de que la DEA y otras agencias se meten, claro que se meten, más cuando se les permite, como sucedía en el tiempo precisamente del gobierno, ya no sé si decir de Calderón o de García Luna.